¿Qué va a pasar con Sale el Sol? Prohibido que corran a su productor. Tenemos esa información y mucho más a continuación. Te amo como loco. Aunque aún no te conozco. Aún no te conozco, ya disponible en todas las plataformas digitales. Pueden escuchar mi disco, Mi Soledad, y se lo pueden pedir a las Alexas. Pueden, ahí está para ustedes, disfrútenlo, gócenlo, nuevas canciones, canciones inéditas, están hartos de covers. Mi disco es el 80% canciones originales. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta segunda hora. Bienvenidas, bienvenidos. Uy, oigan, por cierto, si escuchan al producer diferente, lo que pasa es que el producer está muchos kilómetros de donde yo estoy, entonces no lo tengo enfrente, sino que lo tengo a través de la tecnología, y él está en Ciudad Obregón, Sonora, yo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Los dos estamos en el norte, pero muy lejos. Así es. Oigan, yo no uso tenis blancos. Está preguntando. Ay, pues es que ese video cómo ha causado controversia. Oye, vámonos con la información. Mucha cosa, mucha polémica. Y bueno, dice, vamos con Sergio Bazáñez. Vamos con Sergio Bazáñez, que pues va a regresar a Televisión Azteca. Ya ves que él inició su carrera en Televisa, hizo varias telenovelas, de las más significativas creo que fue con Erika Buenfil, Marisol, que era El Malo, y también La Mentira, que hizo con Kay del Castillo, que justamente se está retransmitiendo en este momento, ¿no? Entonces, Sergio Bazáñez, después de que va ahí y le pregunta a la gente de Televisa, oigan, ¿qué pasó? O sea, ¿me van a seguir dando buenos personajes? ¿Me van a dar el protagónico tan anhelado? Pues le dicen, pues ahorita no, joven, ahorita no tenemos muchos planes para usted. Y es cuando él se va a Televisión Azteca y allá se convierte en Azteca en la gran figura, ¿no? O sea, la gran figura de las telenovelas de Azteca, porque encuentra una dupla y una pareja muy padre, que fue con Silvia Navarro, con quien hizo como 4 o 5 telenovelas, ¿no? Y que les fue increíble, les fue padrísimo y tuvieron un resultado de muy buen rating. Y después, cuando TV Azteca decide ya no hacer telenovelas, porque Alberto Ciurana, frena toda la producción de Televisión Azteca en cuestión de novelas, pues él regresa a Televisa, pero realmente en Televisa no le han vuelto a dar buenos personajes. Pues ahora vuelve a TV Azteca, ahora sí que vuelve a TV Azteca en capítulos de Lo que callamos las mujeres, y a lo mejor en la nueva telenovela que se está preparando, que se llama La Cautiva. Ok, yo creo que en Televisión Azteca sí se fue a Televisa porque se acabaron las novelas, pero si las novelas hubieran seguido, también hubiera tenido fecha de caducidad, porque pues los galanes los quieren jóvenes, con otro tipo, o sea, no como el físico de Sergio Bazáñez, que es en lo que se basan para las telenovelas. Entonces, pues, como que, no sé, igual y salió ganando yéndose a Televisa. Lo que sí es que ha tenido como trabajos alternos, ¿no? Tiene restaurantes, está involucrado también en ese sentido, como que ya no tiene todos los huevos en la misma canasta, ¿no? De alguna manera dicen, no, pues mejor también ahí me meto en la cuestión de restaurantes que ponen en las redes sociales, ahora vende caldo de huesos. Y yo digo, el señor es dueño de restaurantes, o sea, no es así como que no lo hagan menos, o sea, no quieren hacerlo menos como si ya no se dedica a la actuación, ¿no? O sea, es una combinación, es como también crecer y como que asegurar su lanita y su futuro. Ese, sí, el caldo de huesos lo estaba viendo hoy en la mañana y sí tiene propiedades, como que sí se ve, como que dije, ¿dónde lo compro? Porque como que te desinflama, según dijo el buen Sergio Bazáñez, y no es como que el señor está agarrando los huesos y los está cocinando, no, es un producto con marca y con logo y con todo, no es como que lo quieren hacer ver, ¿no? Como que tiene una fondita donde vende el caldo de hueso, así lo veo yo.
pero no es así. Sí, o sea, si tú juras que ves el encabezado y ves las notas, dices, no, pues tal vez está vendiendo en la calle, se volvió vendedor ambulante, ¿no? Es una de las cosas que puedan pensar. Y pues no, o sea, no tiene nada malo ser vendedor ambulante, pero tampoco es una verdad, o sea, pero siempre estas notas como que se dicen con cierto morbo, como porque, bueno, hagámonos responsables también de la parte que nos toca como espectadores, ¿no? Porque tú lees eso y si le das clic, o sea, tampoco vamos a jugarle la doble moral, y nosotros que conocemos las redes sociales y conocemos cómo titular los videos, que a veces el otro día nos pusieron que ya parecíamos el TV Notas, pues es que si no les ponemos un título llamativo, y créanme que tanto el producer como yo tratamos de poner títulos llamativos, si no lo ponemos, no nos ven. O sea, si les ponemos... No, pero no hacemos clickbait, el título es llamativo, pero no mentimos. Exacto, es llamativo más no clickbait, más no amarillista, porque también ahí ya es otra cosa, el amarillismo es otra cosa, pero nos decían que éramos el nuevo TV Notas, y yo digo, bueno, cada quien su percepción, cada quien sus ojos, cada quien sus cosas, pero de lo que sí como espectador nos podemos hacer responsables, es que si tú ves eso del caldo, dices, ay, le doy clic, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo el Bazañez? ¿A poco no? O, por ejemplo, la chavita esta de Pequeños Gigantes, que ahora está trabajando en un Cinépolis, lo ves y te llama la atención y le das clic. También como espectador tenemos que hacernos responsables y no jugarle la doble moral. Como hace poco, hace tiempo, salió una nota de actor Sergio Catalán. ¿Te acuerdas de Sergio Catalán? Oh, sí. Vende, ya no es actor y ahora vende paletas en Estados Unidos. Entonces tú te imaginas, yo te imaginaba con el carrito de las paletas, ¿no?, por la calle. Entonces le das clic y pues no, el señor tiene su nevería así súper bonita con mesas y con todas las... ¡Franquicia! Su franquicia, pero el título es vende paletas. Y le va increíble, ya quisiera yo vender paletas, le va increíble a Sergio. Es que, a ver, muchísima gente ha hecho fortunas vendiendo comida, vendiendo productos, vendiendo paletas, vendiendo... O sea, hay gente que ha hecho todo su patrimonio en base a un negocio familiar, y entonces sí lo ponen como dices tú, como el carrito que pasaba, y paletas, no, pues no, tiene un negocio. Dice, exacto, Felipe Rubio, yo los veo siempre con título o sin título llamativo. Saludos, muchas gracias, mi Felipe, gracias por el super chat. Gracias. ¿Sabes que ese es un halago? Ese es un halago y es una cosa que a mí me gusta mucho de esta comunidad que hemos construido, pero que no ha sido fácil, son muchos años estar aquí. Y es que realmente nos ven siempre, los que son muy fans, nos ven siempre, siempre. Es decir, no importa la nota de lo que estemos hablando, estuviéramos hablando de la Chupitos, o estemos hablando de Bisoño, de lo que sea, la gente nos ve y esa es una cosa que siempre hay que agradecer. Exacto, dice Sole, duda, Sergio Bazañez no iba a salir en el Maleficio. Sí, yo me quedé en que iba a salir y al final no. Capaz que se quedó en la edición. En una de esas, pero no salió. Oye, hablemos de que se quería o quieren o pretenden planear la serie de Cepillín. Reconocido actor de Televisa y TV Azteca rechaza hacer la bioserie de Cepillín y ya hubo una reacción de su hijo. Y es que le propusieron a Humberto Zurita hacer el personaje de Cepillín y al parecer él lo rechazó. Él, además de que tiene trabajo cerrado, ya todo el año tiene cerrado de trabajo, ya lo tiene totalmente saturado y por eso es que de alguna manera rechazó. Y le preguntaron a Ricardo González Jr., o sea, a Cepillín Jr. ¿Él es el mismo que una vez le dijo a una conductora nalgas miadas? Sí, a la esposa de Eduardo, la de la Casa de los Famosos, Sofía Rivera. Exacto, así le dijo, ¿verdad? O sea, que él es como muy temperamental, porque mira lo que dijo. La verdad, veo al señor Humberto Zurita muy soberbio, muy soberbio. En algún momento me lo preguntaron que a quién me gustaría que hiciera el papel. Yo le veo los rasgos similares de mi papá en la tercera edad. Me dio mucha pena. Siento que cuando llegas a cierta edad deberías de ser más aterrizado. Decir que siempre checa qué tipo de papeles en cualquier historia hay conflictos. Estás hablando del payaso más famoso de Latinoamérica. Pero yo no vi a Humberto soberbio. Lo que dijo Humberto es... Yo checo mis papeles, checo la historia, checo si me conviene. O sea, no porque sea Cepillín necesariamente tendría que ser una buena serie. Pregúntenle a Paquita, la del barrio, que su serie está espantosa. Estaba pensando precisamente lo mismo.
La de Alejandra Guzmán, ha habido varias series, la de Bronco. La de Joan. Series, la de Joan también. Que pues el señor por algo está donde está, ¿no? Por algo es un primerísimo actor, pues porque checa, no se deja llevar por el cheque, sino por el personaje, la sinopsis y la historia. Y pues en ese caso, si no se la presentaron, no va a decir, sí, le entro, nomás porque se pidió. Exactamente, entonces yo creo que el soberbio, ahora sí que como dicen, somos espejo, porque me parece que el soberbio es el hijo de Cepillín, porque él está señalando de soberbio a Humberto, pero el soberbio es él, porque él cree que ya por ser hijo de Cepillín, entonces quien yo diga va a hacer la serie, no papacito chulo, chiquito papayito, no. Porque es Cepillín, entonces yo corro a hacer la serie. Exacto, mira, le estaba viendo, por ejemplo, le preguntaron a Alicia Villarreal qué pasó con la serie. Y entonces dice que sí tuvo un acercamiento en algún momento con una compañía en Estados Unidos, pero que la querían poner como muy víctima. O sea, la quieren poner como ay, la pobrecita sufrida Alicia. Y ella tiene otra idea de su serie, tiene otro concepto de sí misma. Dice, yo no soy víctima de nadie, yo soy una mujer en trona. Yo también ofendí, yo también dije, yo también hice. Y a mí no me van a poner como la chillona de la novela. Entonces, al momento de no encajar con la producción y de no embonar con estos términos, pues Alicia decidió poner en pausa esa producción y tal vez ella misma se produzca su serie con el carácter que quiere y con lo que quiere mostrar, no como, ay, yo fui víctima de los del límite. Pues yo también les hice, dice ella. Exacto. Y bueno, pues volviendo a la serie de... A mí no se me hace que se parezca tanto, ¿eh? No es cierto. De Pillín. Para empezar, tiene los ojos de otro color. Uh-huh. Cepillín no tenía los ojos. No. Habría que verlos maquillados, pero pues no. Hay otros que creo que se parecen más. Alberto Estrella, por ejemplo. ¿Alberto Estrella se te hace? Sí, Alberto Estrella. Armando Araiza, puede ser. Armando Araiza le veo más parecido. Eso sí, se tiene que ir a quitar el Botox. ¿Trae Botox? Bueno, pero con el maquillaje no se le va a notar. Cepillín nunca se puso Botox. No, yo nunca lo vi con Botox. No, bueno. No. Porque fíjate que el Botox se nota, ¿no? Hasta el baby que le llaman el baby Botox se nota. O sea, no hay manera de que no se note cuando se hacen algo en la cara. El perrito novelero dice, me urge serie de Yuri para saber con cuántos se babeaba. Uy, mi perrito pues va a tener varias temporadas. Oye, que Yuri ya dijo que, bueno, ella le cedió los derechos a Televisa, pero Televisa no la ha hecho, no ha producido su serie, y entonces creo que les faltan 3 a 4 años. Si en 3 a 4 años Televisa no la produce, los derechos ya están libres y ya puede vendérselos a quien quiera. Ah, pues ojalá que se la venda a alguna plataforma que la haga así bien padre. Y que ella no meta la mano. Porque luego pero, se echan a perder. Pues ella ya dio testimonio a Televisa para contar su vida. O sea, ella dice que hay muchas más cosas que no se saben. Hay muchos más detalles muy fuertes, sobre todo. Hay una etapa que es como la etapa desconocida de Yuri. Es como un hueco en la vida de Yuri pública. Es cuando se convierte al cristianismo y ella, al convertirse al cristianismo, empieza a vender todas sus propiedades, empieza a quitarse todos los lujos porque ella lo prometió. Eso es muy importante que lo entienda la gente. Ella prometió que si ella se salvaba del cáncer que le iba a dar, ella dijo, yo dejo mi carrera, te ofrezco mi carrera. Por eso la deja la carrera como la vimos y porque además se fanatizó mucho con la religión. Pero esa parte la desconocemos. Esa parte cuando iba a eventos donde pues había 20 personas o eran lugares súper pequeños y cómo la estrella, la Madonna mexicana llegó a eso, ¿no? Eso es interesante. Pues sí, eso es lo que queremos ver y no autohalagos como la de Luis Miguel. Bere Robles dice, yo producer y Alexito, soy una persona discapacitada, no veo bien, pero que los oigo. Saludos desde Puebla. Saludos, Bere. Gracias por... Gracias, Bere. Gracias por estar ahí. Gracias de verdad de corazón. Oye, vamos con Adrián Uribe, que mira, a diferencia, a lo mejor el otro día hablamos de que en este medio hay como mucha envidia, muchos rencores, muchas malas leches. Por eso es que Adrián Uribe fueron a preguntarle que qué onda con la estafeta que de alguna manera le va a pasar
a el Capi Pérez, porque ahora el Capi es el conductor de 100 Mexicanos, ¿no? Ya le quitaron el Dijeron, y entonces Adrián Uribe y Marco Antonio Regil habían sido los únicos conductores de esta franquicia, que es un programa importante de Estados Unidos y que se ha vendido al mundo, y en México se llama así. Y Adrián Uribe dice que le desea la mejor de la suerte, que él no es nada envidioso, y que bueno, pues es momento de que otra persona conduzca el programa, y ¿por qué no?, dice él. Oye, muy bien. Pues qué bien, qué bueno. Qué bueno. Desde Ciudad Obregón, Sonora, mi tierra, donde estoy en este momento, Angie Gómez, muchas gracias por vernos, paisana. Bueno, mira, dice Elvira Galindo, por favor, por favor, por favor, bueno, nada más uno. También que no hagan tantas olas. Cepillín no fue lo máximo, un payaso más, no inventen. La verdad no me interesa saber la vida de este señor y menos de sus hijos. Todavía la vida de Yuri sí me interesa, pero de Cepillín no me interesa. Saludos. Y felicidades por el programa. Muchas gracias, Elvira. Yo coincido contigo, fíjate, a mí tampoco se me antoja mucho. Sí, porque aparte, a ver, Cepillín efectivamente no tuvo muchos años de éxito. Al final, la gente, y él mismo culpaba, y durante casi la mitad de su vida, se dedicó a culpar a Raúl Velasco, ¿no? A decir que Raúl Velasco había sido esa persona mala de Malolandia en su vida, que lo había frenado, que lo había vetado, que pobrecito de él. La mitad de su vida, yo me acuerdo, es de mediados de los 90s, que hubo ya esta libertad editorial donde sale TV Notas y estos medios donde ya podían decirse cosas, él sale y lo dice hasta el último suspiro, o sea, hasta el último suspiro se dedicó a decirlo. ¿Y esto qué significó? Pues que realmente su rango de éxito, sus años gloriosos fueron muy poquitos, precisamente porque dejó de aparecer en la televisión. Exacto, y como que, como dices, hay un misterio en la vida de Yuri, pues también en la de Cepillín, pero pues como que no creo que haya sido tan interesante como la de Yuri. Y lo que sí te acuerdas que fue muy mal agradecido, porque yo me acuerdo cómo se expresó de una Carmen Salinas, cuando Carmen Salinas, yo creo que si alguien te brinda su casa, haiga sido como haiga sido, diría Felipe Calderón, y en el proceso existe un distanciamiento o en el proceso hay problemas, te brindó su casa, y esa parte creo que el agradecimiento debería de ser eterno, y por respeto a Carmen y a una señora, que además luego ya tuvieron problemas, pero se expresaba horrible de Carmen Salinas, y yo nunca entendí esa parte, o sea, nunca he estado de acuerdo que si Carmen fue muy buena persona con él, ¿por qué portarse así? Le pagó así. Uh-huh. Entonces, no sé, yo opino lo mismo también, y ahí me sumo, por tres con el comentario que pusieron, por tres. Aparte, el hijo es un majadero que ni merece ganar mucho dinero con eso, pues es bien un grosero ese señor también. Quiere seguir chupando del bote, como algunos. M. Carmen Puac dice, chicos, abrazos desde Minneapolis, Minnesota, soy su fiel seguidora desde el 2020. Muchas gracias, Carmelita, saludos hasta Minneapolis, gracias por estar aquí 4 años aguantando al Alex, híjole, es mucho, ¿cómo le haces? Oye, vamos con Octavio Ocaña, y con su caso, porque su papá, don Octavio, pues está hablando ante los medios de comunicación exigiendo justicia porque le reducen la sentencia al policía implicado en la muerte del actor. Me da coraje e impotencia, exclamó Octavio Pérez, padre del fallecido actor de Vecinos, luego de saber la reducción en la sentencia del policía que le quitó la vida a su hijo. En una entrevista vía telefónica con el periódico El Universal, don Octavio agregó que su equipo de abogados ya ha interpuesto un amparo contra la decisión del juez, pues se ha restado 7 años de los 20 iniciales de la condena. No pueden quitar una sentencia a alguien que actuó con dolo. Le encontraron todas las culpas del mundo. Me aventé 2 años intentando hacer justicia. Lo logramos y ahora viene alguien a quitarla, dijo el padre de Octavio Ocaña. Inicialmente las autoridades indicaron en aquel momento injustamente que el joven llevaba un arma en la mano y que durante el impacto esta se habría disparado accidentalmente, lo cual se comprobó fue una mentira. A través de videos, a través de peritajes, don Octavio no ha quitado el dedo del renglón para que se haga justicia. Y a mí me parece además
Pues sí, muy injusto y muy rápido, Jesús, de que ahorita ya de 20, ahora ya son 13 años de condena. ¿Cómo por? Si lo encontraron culpable, exacto, como por. Como que pues, entiendo que cuando tienen muchos años y sale por buena conducta, pero va a estar en su casa, pero ¿cuánto tiempo lleva? Ni siquiera un año, cuando mucho. Y ya hay una reducción de condena. Pareciera que entonces, pues gente que es policía o gente que está dentro del gobierno, pues tiene ciertas, de alguna manera, ciertas preferencias y le dan ventajas sobre algunos otros reos. Eso es lo que parece indicar. Y eso es lo que reclama el padre de Octavio Ocaña. Parece como tráfico de influencias, exacto. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Le van a seguir reduciendo? ¿O ahí va a parar? ¿O qué va a pasar? Pues yo espero que además don Octavio, pues qué desgaste, que porque no solamente ha tenido, yo creo que ni siquiera ha vivido bien el duelo, porque pues ha estado enfocado en hacer justicia, pero el perder a su hijo a los 20-tantos años, 23 por ahí tenía, ¿no? Octavio, perder a su hijo, pues la cosa más espantosa que le ha pasado en la vida, y todavía tener que luchar todo el tiempo, y ya cuando ya se supone que ya se hizo justicia y se vio una lucecita en ese caso, ahora resulta que le quitan 7 años así nomás porque sí, órale, 7 años menos. No, pues está mal. Así es, bueno, bendito México, claro. ¿Te gustaría ver una serie de Cepillín? Dice la encuesta de hoy. Bueno, volviendo a la nota anterior, el 76% dice que no. Mira, coinciden con nosotros. El 76% y el 24% dice que sí. Bueno, vámonos ahora con el tema de Sale el Sol. Recordarás que durante las últimas semanas hemos estado hablando de todos estos cambios ejecutivos importantes que se están dando en Imagen Televisión, en donde, por ejemplo, hoy en la mañana ya se hizo oficial la llegada de nuevos ejecutivos, el nombramiento de Gustavo Adolfo, todos los nombramientos de las diferentes áreas de Imagen Televisión, entiéndase, deportes, espectáculos, noticias, se dieron hoy en la mañana en las instalaciones de la compañía. Yo vi hasta un en vivo que se hizo en el canal oficial de Gustavo Adolfo, pues que para él es algo muy importante y hay que felicitarlo porque es un gran nombramiento y a él lo tiene muy contento, ¿no? Y eso está chilo para él, por supuesto. Y entonces Sale el Sol, es uno de los programas de los que se ha hablado, se ha dicho que va a tener más cambios. Se hablaba que el más importante pues era el cambio de producción. Luego escribió Adrián Patiño diciendo, lero, lero, no me van a correr, cállense la boca. Y efectivamente, todo indica, según el programa de Flor Rubio, no lo pueden correr porque él, muy vivo, firmó un muy, muy buen contrato con Imagen, donde pues no pueden despedirlo así como así. Entonces, le tienen que dar oportunidad. Parece que le han dado 6 meses más para poder subir la audiencia, pero también no le dan muchos recursos, no le dan mucho dinero para poder contratar a nuevos conductores. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo le pides que mejore un programa si a lo mejor las piezas que tiene el programa no te son funcionales? Definitivamente, y bueno, pues bien por él, que va a seguir otros 6 meses. Ojalá nos demuestre que sí puede con ese programa, porque pues ya tiene mucho tiempo en el hoyo, ya tiene muchos conductores que han ido, que han vuelto, y pues no da los resultados que quiere Imagen, supongo. Claro, que tú recordarás que pues su mejor momento, su mejor etapa fue la del principio, cuando era Andrés Tobar el productor. Claro. Ya está muy chafa, dicen por aquí, sale el show, dice Miriam. Ups. Oye, vámonos en este momento, ¿te parece? Vámonos a la tercera transmisión del día, porque Flor Rubio arremete contra Yolanda Andrade, le dice cosas tremendas. Les dejamos aquí el cuadrito, si no ven el cuadrito, en la descripción, abajito de la pantalla, en la descripción del video, está el link de nuestra siguiente transmisión. Los de Facebook, vuelvan a entrar, regresamos en segundos, producer. Vámonos.